Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a esta segunda sesión del día en el cual estamos desarrollando bajo un eje temático que es la logística y aduanas en el mes de febrero. Para comenzar este día, vamos a desarrollar el siguiente tema que va a estar a cargo del magíster Andrés Solano López, representante del grupo ERSI, y en el cual va a desarrollar el tema el llenado práctico de los documentos de exportación. Pero antes de dar el pase a nuestro expositor, quisiera invitarlos a todos a que puedan formular sus preguntas a través del chat y no olvidarse de completar la encuesta de satisfacción. Okay. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, ¿cómo Te doy el están? pase, sí, te doy el pase para que puedas desarrollar el tema. Gracias, gracias. Y nuevamente le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan a través de la virtualidad. Estamos en una nueva edición de los miércoles del exportador y hoy conversaremos sobre un tema muy importante porque si bien es cierto, la exportación es un régimen aduanero que promueve la salida legal de las mercancías desde el territorio peruano hacia el mundo y nos muestra como ese gran país con ese gran potencial que tenemos de nuestros productos, de nuestros bienes y también de nuestros servicios. Es importante que en el marco del envío de bienes hacia el mundo, revisemos con mucho cuidado la necesidad de, como exportadores, ya sea que estemos realizando una primera exportación o tengamos muchas exportaciones en nuestro historial, que revisemos si contamos con una hoja de ruta, si contamos con una estrategia, si contamos con un debido proceso, identificando responsables, identificando puntos críticos, revisando cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son esas amenazas a las cuales nos vemos expuestos, cuáles son estas debilidades que debemos potenciar. Y dentro de ese marco, el llenado práctico de los documentos de exportación juega un papel fundamental. La exportación para las empresas es una venta, por supuesto, una venta hacia el mundo. Y como toda venta, lo que busca es generar, dentro del marco de sus posibilidades y dentro de este mundo competitivo, este mundo globalizado, lo que busca generar es precisamente la mayor rentabilidad. Y para eso debemos eliminar cualquier posibilidad en el cual tengamos algún tipo de complicaciones. El llenado práctico, el correcto llenado, el llenado exitoso, el llenado consciente precisamente de lo que estamos haciendo nos va a evitar que tengamos cualquier riesgo en un error que podría convertirse en una multa, en una multa, en una infracción que nos puede generar dolores de cabeza, contingencias, inclusive puede dañar el historial, el récord que tenemos como empresa y como exportadores. Habiendo hecho esta introducción, vamos comenzando con nuestro tema del día de hoy, llenado práctico de los documentos de exportación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué nos estamos reuniendo acá en este momento para hablar de este tema? Nuestro objetivo es incorporar los conocimientos necesarios a la comunidad exportadora según las disposiciones legales vigentes, porque nosotros tenemos que seguir el detalle de lo que dice el procedimiento general, el procedimiento donde nos dan las pautas, los alcances, los límites, los linderos sobre lo que yo puedo hacer, hasta dónde lo puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Por eso es importante revisar las disposiciones legales vigentes. Si esto fuera un partido de fútbol, yo tendría antes que meterme a la cancha a revisar cuáles son las reglas de juego. Asimismo, para que vean que estamos muy cerca del desarrollo aduanero, logístico, a pasar un avión en este momento. Asimismo, fomentar una cultura de prevención. Y la cultura de prevención es muy importante porque evita posteriores dolores de cabeza. Pero una cultura de prevención que esté enfocada ¿en qué? En anular o por lo menos reducir al máximo estos riesgos innecesarios en la cadena logística internacional.
riesgos generados de los errores u omisiones al emitir la documentación que sustentará nuestra operatividad exportadora. Dentro de ese marco vamos a revisar también al final modelos de documentos y vamos a compartir con ustedes un checklist que nos va a ayudar precisamente a identificar y a fortalecer esta cultura de prevención para que no nos sorprenda y siempre tengamos más de una alternativa de solución ante las posibles contingencias que siempre hay en la dinámica del comercio exterior. Muy pocas cosas son constantes, siempre se presentan escenarios, siempre se presentan nuevos retos, nuevos desafíos, y para eso nos estamos preparando en este momento. Dentro del temario, lo que vamos a revisar, lo que vamos a compartir el día de hoy es conversar un poco sobre la exportación en el Perú, la base legal que la acompaña, cuáles son estos documentos aduaneros de exportación. Yo los he separado en estas dos estructuras para que podamos compartir a mayor amplitud el concepto claro de lo que es un documento aduanero, lo que yo necesito para cumplir con lo que me exige el procedimiento, la base legal, y también qué es un documento comercial, ese documento que acompaña a mi exportación, pero que si bien es cierto, no es exigible por ley, contractualmente debo estar preparado, debo conocerlo, porque seguramente mi cliente en el mundo me lo exige, me lo pide, ya sea para un control de inventario, ya sea para poder también él realizar del otro lado su proceso de comercialización, porque recordemos que la parte que nosotros hacemos es complementaria a lo que ellos van a hacer cuando llegue la mercancía al mercado en destino. Habiendo revisado la diferencia de estructura entre estos documentos, vamos a llevar este conocimiento a un mapa logístico, el mapa logístico de una exportación, en el cual vamos a identificar quiénes son estos actores vigentes hoy dentro de un proceso de exportación. Y dentro de este cúmulo de actores vamos a separar a uno que no es actor, sino es ente regulador, que es la aduana SUNAT, ¿no? Habiendo revisado eso, vamos a llevar esta información a cuál es la documentación exigible, considerando, por supuesto, nuestros términos comerciales, los Incoterms, en su última versión 2020. Vamos a revisar cuáles son esas etapas documentarias dentro de todo proceso exportador y terminamos con algunos modelos de documentos, sobre todo de mercancías que sean restringidas para hacer la casuística mucho más interesante. Entonces, ya revisamos cuál es el objetivo, ya revisamos qué puntos vamos a tocar en estos minutos que vamos a estar juntos a través de nuestros miércoles del exportador, que tanto nos enseñan y que tanta información valiosa deja a la comunidad emprendedora, a la comunidad empresarial, a la comunidad exportadora, a los estudiantes, a los que interactúan en el día a día también desde el lado de los operadores logísticos, porque recuerden que el partido de la exportación lo jugamos todos. No puede haber un solo jugador que no sepa lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Eso genera inevitablemente errores, genera contingencias, genera una serie de afectaciones que son económicas y que si no las manejo bien, podría inclusive convertirse hasta en delitos aduaneros, dependiendo de la gravedad de la contingencia. Por eso es muy importante partir por lo esencial, conocer las reglas del juego, la base legal precisamente. Ahora, yo me pregunto, ¿qué necesito como exportador? ¿Qué necesito hoy en día como exportador? Y es una pregunta que me la hago como exportador, pero que también me la puedo hacer como operador de comercio exterior para poder brindarle a mis clientes exportadores precisamente aquello que les interesa, aquello que priorizan. Primero, el manejo de buenos tiempos. Saber y manejar los plazos. Imagínense una exportación, la primera exportación de esta empresa. Está exportando, a ver qué se viene, San Valentín, ok. Le piden unos productos que están enfocados en esa campaña, pero llegan a destino el 15 de febrero. Ya no le sirve a su cliente. Entonces, el manejo de buenos tiempos para los exportadores es prioritario, es fundamental.
el manejo de buenos tiempos. Y eso no tiene solamente que ver con los días de tránsito, ¿no? Eso también tiene que ver mucho las fechas, los plazos que tenemos nosotros para llevar nuestra mercancía, someterla al control aduanero, ponerla a disposición del almacén, realizar los documentos, realizar la entrega, las inspecciones, si sale un canal rojo. Entonces, el manejo de tiempos es un punto crítico. El manejo de tiempos es un punto crítico. El otro punto crítico es el conocimiento logístico, que me va a permitir precisamente manejar buenos tiempos. Y el conocimiento logístico también descansa sobre saber a qué operadores contratar como exportador, ¿no? Y como operador de comercio exterior, ¿qué servicios le debo brindar a mi exportador para que pueda cumplir con la misión que le ha encargado su cliente? Cumplir con llevar la mercancía hasta su puerto o aeropuerto de destino o hasta su fábrica en los tiempos que él esperaba. Y eso, los tiempos, va muy de la mano con el análisis de costos. El análisis de costos, los costos competitivos. No baratos, ojo, ¿eh? Y acá quiero hacer una precisión. Un costo competitivo no es un costo barato. Se malentiende muchas veces. Y los exportadores que tienen ya un historial importante, que ya han pasado algunas contingencias, saben muy bien que un costo barato muchas veces es un costo muy arriesgado. Un costo competitivo que nos pueda brindar esa tranquilidad de que estamos en el ratio del mercado, pero que estamos manejando una muy buena logística. Y por supuesto, si yo manejo buenos tiempos, si yo manejo bien la logística, identifico a mis socios estratégicos. En comercio exterior a mí no me gusta llamarlo proveedores. De repente yo puedo tener un proveedor, no sé, pues de insumos de algo, ¿no? De insumos de útiles de oficina. Ok, es un proveedor. Pero dentro del comercio exterior, los exportadores no debemos buscar proveedores, debemos buscar socios estratégicos que entiendan primero la naturaleza de mis mercancías. Miren lo que les estoy diciendo, ¿ah? Que entienda la naturaleza de mis mercancías. Exportar textiles tiene una dinámica completamente distinta que exportar productos hidrobiológicos, con plazos distintos, con manejo de la mercancía de forma distinta, con una respuesta ante contingencias de forma distinta. Entonces, qué importante es en el análisis de la búsqueda de esa tan ansiada cero contingencia, es hacer todo este análisis. Tiempos, logística, costos, que involucra, por supuesto, definir bien a estos socios estratégicos. Entonces, eso es lo que buscan los exportadores hoy. Y dentro de esa búsqueda tenemos que estar súper alineados. ¿Súper alineados por qué? Porque en la eficiencia de esa gestión yo logro reducir el riesgo. Yo puedo ir tranquilo cuando he mapeado cada eslabón de la cadena y cuando tengo seguridad de quién se hace cargo de cada eslabón de la cadena. Y dentro de esa cadena y dentro de esos eslabones, ¿cuáles son las acciones a seguir? ¿Cuáles son esos plazos? ¿Qué va a pasar si no llego al plazo? ¿Y cuál es mi posible respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3 ante eso? Entonces yo voy súper preparado, porque esa es la palabra, no confiado, súper preparado a realizar mi proceso de exportación, porque coordiné, porque planifiqué, porque me organicé, porque desarrollé una directriz con delegaturas, controlé, evalué, recogí para monitorear, y todo eso es pura gestión, nada más que gestión. Y eso todo se hace en la fase previa. Ahora, yo ya me empiezo a preguntar, ¿qué documentos necesitaré para hacer una exportación? Y es importante que nosotros nos respaldemos en nuestros socios estratégicos. Yo puedo recibir información de mi agente de aduana, de mi agente de carga, o del almacén aduanero, o de mi operador logístico integral, hoy en día que usan tanto estos nombres, algunos intermediarios dentro de la cadena que subcontratan agentes, subcontratan toda,
toda la cadena de servicios adicionales a la carga, porque pues brindan un servicio más personalizado. No importa, no importa en quién me soporte para recibir esta información. Lo que importa es que yo esté seguro que la información es real. Y esa información real yo la saco de la base legal. La documentación, desde cuándo se emite, hasta cuándo se emite, hacia quién se emite y por qué se emite de esa forma, la tengo que sacar de la base legal. Es lo que yo necesito. ¿Y cuál es la base legal? Pues, primero, nuestro marco general, la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053. Por supuesto, no hay ley sin reglamento. Reglamento de la Ley General de Aduanas. Decreto Supremo 010-2009, Economía y Finanzas. Y nuestro Procedimiento General de Exportación Definitiva, INTA, PG, de Procedimiento General 02, en su versión 7. Y ahí están todas las reglas de juego. Es un procedimiento amplio para nada, es un procedimiento bastante corto, es un procedimiento de una lectura muy ágil y es un procedimiento sobre el cual yo voy a identificar algunas dudas. Y esas dudas, precisamente las que yo tengo que trasladar a mis socios estratégicos. Yo me voy a enterar que puedo hacer embarques parciales, yo me voy a enterar que puedo hacer una serie o desarrollar una serie de mecanismos. ¿Qué importante es eso? Perdón un segundo, por favor. Ok, seguimos. Entonces, dentro de este procedimiento, dentro de estas normas, estas leyes, yo tengo un alcance amplio. Y ese alcance amplio es el que yo tengo que seguir. Bajo esta línea, revisar estos puntos es fundamental. Por ejemplo, me preguntarán, oye, genial, ¿y dónde encuentro esta base legal? Esta base legal yo la encuentro en la relación de procedimientos de despacho. Estos procedimientos de despacho podemos encontrar diversos procedimientos, como el de manifiesto de carga, de importación, de regímenes de tránsito, regímenes de perfeccionamiento, regímenes aduaneros especiales y, por supuesto, los regímenes de exportación. Entonces, yo puedo acudir a la fuente, yo puedo acudir a la base legal directamente sin necesitar de nada más que el internet para acceder a la base legal del procedimiento. Dentro de este procedimiento puedo encontrar espacios enfocados en cuándo exportar a zona franca, cuándo exportar en embarques parciales, qué es el mandato para la exportación, cuáles son los requisitos para emitir una DAN. Muchas veces nosotros emitimos nuestra factura con los datos comerciales y se le enviamos al agente de aduana. Y el agente de aduana, ¿qué nos dice? Me falta este dato. Y nosotros, oye, pero voy a tener que volver a hacerlo, no sé. Pero el agente lo pide porque lo pide la declaración de aduanas. Y la declaración de aduanas se estructura, se basa precisamente en los requisitos de emisión de la DAN. Entonces, si yo tengo mapeado estos requisitos los voy a agregar al momento de emitir mi factura. Y mi factura va a estar alineada a lo que dice el procedimiento. Por eso es muy importante revisar ese procedimiento. También nos habla de los canales de control, ¿no? Verde o rojo. Nos habla de la declaración del tipo de moneda. Muchas veces tenemos dudas si puedo emitir mi factura en euros, si puedo emitir mi factura en francos, en dólar canadiense, porque así me lo solicitó mi cliente. Y en el procedimiento, con claridad, nos dice que sí lo podemos hacer. También nos habla sobre la exportación sin carácter comercial. ¿Cuándo una exportación se considera sin carácter comercial? ¿Y cuándo asume un carácter comercial? ¿Qué es lo que tengo que declarar para que, o cómo tengo que hacer la exportación para que no tenga carácter comercial? ¿Cómo se regulariza la exportación? ¿En qué momento se regulariza? ¿Qué pasa si no regularizo la exportación? ¿Cuál es la contingencia? ¿Cuál es la infracción
¿A quién le ponen la infracción? ¿A quién le ponen la infracción? Y sobre todo los plazos. Y sobre todo los plazos. Entonces, muy importante revisar este procedimiento, muy importante revisar las reglas de juego, muy importante verlo a detalle. Yo les recomiendo mucho, en verdad, poder darse el tiempo de hacer esta lectura. Nos va a ayudar muchísimo en primero darnos cuenta que podíamos hacer muchas cosas dentro del margen de una exportación definitiva. A veces nosotros pensamos que solamente podemos emitir una factura y realizar la exportación y listo. Y tiene que irse al extranjero. Pero va más allá de eso. Va más allá de eso porque van sucediendo casuísticas que el procedimiento nos los permite con claridad. Y muchas veces entramos en duda o demoramos en responderle a nuestro cliente precisamente por no haber tenido esa lectura. Entonces, primera recomendación de nuestra charla de hoy. Primera, leamos el procedimiento. Y eso va para cualquier régimen aduanero. Si mañana quiero hacer una importación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Leo el procedimiento de importación. Si mañana quiero hacer una exportación temporal, voy a participar en una feria, voy a llevar unos productos solo para exhibirlos, para que se vean. Procedimiento de exportación temporal para reexportación, para reimportación en el mismo estado. Entonces, convirtamos esos procedimientos en herramientas potentes. Ahora, ¿qué pasa si yo exporto? Y acá aparece el primer caso de día. ¿Qué pasa si yo exporto y, bueno, mi cliente me la rechaza? Me dice, no te voy a aceptar la mercancía, te la voy a devolver. El procedimiento de exportación también lo menciona. La reimportación en el mismo estado. Y tengo hasta 12 meses, ojo, ¿eh? Es decir, si hoy, 7 de febrero del año 2024, yo hago una exportación, esa mercancía tiene 12 meses contados desde hoy para poder regresar bajo la figura de una exportación fallida, una exportación que no se materializó. Y la puedo retornar al Perú sin el pago de impuestos y haciendo todo el trámite operativo en el área de exportación, porque es una exportación fallida. Es decir, no se considera una importación si retorna. Esperemos que nunca le suceda a nadie acá presente. Es el peor escenario para un exportador. ¿Qué pasa si llegamos al año y un día se venció el plazo? Y ahí ya no es mercancía nacional, ya es mercancía extranjera. Y toda mercancía extranjera, ¿qué pasa cuando ingresa nuevamente? Bueno, cuando ingresa, paga impuestos, tributa, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios sobre los cuales una mercancía podría regresar. De repente no se cumplió con las especificaciones técnicas que solicitaba su cliente. De repente la documentación estaba incompleta o con información errónea. Hay muchas razones por las cuales una mercancía puede retornar. Así que también revisemos nuestro procedimiento de exportación definitiva para considerarlo. Ahora, ¿cuáles son estos documentos aduaneros? Bueno, dentro de los documentos aduaneros, en general los documentos comerciales, yo los he separado en momentos. Esto es una estructura propia, base a la experiencia, y los he separado en momentos temporales. El primer momento, como lo pueden ver ahí, es la fase previa. La fase en la cual no hay una movilización de mercancía, una fase de gestión, de coordinación, de mucha gestión entre el exportador y sus socios estratégicos, el agente de carga, el agente de aduana. Primero, el exportador ejecutó y está ejecutando su contrato de compra-venta internacional, ¿no? En el cual él tiene que cumplir con su cliente. Y para cumplir con su cliente y para que su cliente le pague, por supuesto, él tiene que emitir, ¿qué cosa? Una factura de venta, un invoice. Esta factura
debe primero estar consignado a su cliente a una empresa en el extranjero. Es una factura electrónica hoy en día. Es una factura que, por supuesto, no va a tener RUC. Es una empresa extranjera, es un no domiciliado. El portal de SUNAT tiene los campos necesarios para que se evite cargar el RUC a esta factura de exportación. Es una factura que tiene que tener, entre otros datos también, el Incoter, el precio unitario, el precio total, la cantidad, la descripción de la mercancía. Puede estar en inglés, puede estar en inglés, pero tiene que tener una traducción. Entonces, esta factura nace de la coordinación entre el exportador y su cliente. Hasta el momento no ha entrado a tallar nadie más. Quien vende y quien compra. Primer documento de la fase previa. Segundo documento, el mandato electrónico. Y este documento ya nace de la obligación de endose de responsabilidad entre el exportador y su agente aduana. Es decir, ok, yo exportador, ya le emití la factura a mi cliente en Estados Unidos para que me pague, pero ahora yo tengo que enviarle las mercancías. Entonces, si yo tengo que enviarle las mercancías, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, necesito un medio de transporte y necesito a alguien que me represente durante todo ese proceso logístico aduanero de exportación. Ese alguien que me represente va a ser el agente de aduana. Pero él necesita un instrumento que valide que yo lo autoricé a representarme. Les cuento algo. Hace años eso no existía. Y la manera como se materializaba esa representación era cuando el exportador firmaba, sellaba, endosaba el documento de transporte a favor del agente de aduana. Pero eso aparecía mucho después de que la mercancía ya se fue. Entonces había como que un vacío. Hoy no. Y este mandato, que es su primera presentación en nuestra historia, nace de forma notarial, hoy es electrónico. Les cuento también un poco de historia. Este mandato antes se hacía en una notaría. Uno iba con una carta, un formato que la aduana nos daba, y uno iba y legalizaba. Legalizaba la firma, la autoridad que tenía el representante legal de la empresa exportadora para poder autorizar a un agente de aduana que lo represente, a que numere una declaración aduanera de mercancías en su nombre. Imagínense qué pasaba si teníamos que exportar, no sé, un fin de semana, un pedido urgente que habían colocado a esta empresa exportadora y quería trabajar con un nuevo agente de aduana y un sábado a las 2 de la tarde ya no hay una notaría abierta. ¿Cómo hacía? Dejaba de exportar. Tenía que esperarse hasta el día lunes. Retrasaba todo el proceso. Recuerden lo que dijimos al inicio. Los plazos, los tiempos. ¿Qué importante eran? ¿Se acuerdan? Bueno, eso se analizó y por eso se corrigió en el camino. Hoy en día, el mandato es electrónico. Y el exportador, lo único que tiene que hacer es ingresar con su clave SOL al portal de SUNAT, a su módulo de comercio exterior, escoger el número de RUC del agente de aduana y entregarle a través de los comandos opción de representación por un periodo de tiempo máximo de un año. Una vez que se genera el mandato, le llega un mensaje al agente de aduana y al exportador con el mandato adjunto, un PDF, en el cual se valida que el mandato ya se materializó y que ahora este agente de aduana puede enumerar una declaración, una o varias declaraciones aduaneras de mercancías de exportación, representando a este exportador que le dio esa autorización, que lo habilitó. Entonces, por ahí nos preguntarán, profesor, pero ¿esto me genera algún tipo de vínculo de exclusividad? Es decir, ¿solo puedo trabajar con este agente de aduana al cual le acabo de dar el mandato
Y la respuesta es no. Usted puede trabajar con todos los agentes de aduana que quiera. Profesor, y si yo se lo di por un año y me hizo un mal trabajo, ¿se lo puedo revocar? Por supuesto, en cualquier momento. Las 24 horas del día, los 365 días del año, puede revocarlo y puede emitir N mandatos a distintos agentes aduaneros. Así que por ahí no hay problema. Entonces, recapitulando, ya teníamos la factura. Ahora tenemos el mandato, un mandato que se generó electrónicamente por el exportador en cualquier parte del mundo, solo necesitaba acceso a internet y su clave SOL. Y ahora lo que toca es también materializar el documento que relaciona al exportador con el transportista. Porque recordemos que en una exportación, si yo voy a enviar una mercancía al otro lado del mundo, yo lo que necesito es un medio de transporte para poder enviarla. Y este medio de transporte, ya sea un barco, ya sea un avión, ya sea un camión, en el caso de transporte terrestre internacional de mercancías por carretera, operan estos medios de transporte a través de representantes, que puede ser la naviera, dueño del barco, la aerolínea, dueña del avión, o sus representantes, quienes hacen las veces de intermediarios con una labor muy importante, que son los agentes de carga internacional. Y los agentes de carga lo que hacen es compran espacios a las navieras, a las aerolíneas o a las empresas de transporte internacional de mercancías por carretera, compran grandes volúmenes de manera fraccionada. Es decir, el agente A le compra, por ejemplo, a la naviera X un contenedor. No le compra la caja metálica, no. Le compra el espacio dentro del contenedor. Se lo alquila. Y dentro de ese contenedor coloca las mercancías del exportador 1, del exportador 2, del exportador 3, del exportador 4, del exportador 5, consolidándolas, si es que son cargas pequeñas. Y a cada uno, para que pueda llevar sus mercancías al almacén aduanero y colocarlas dentro de ese contenedor vacío, le tiene que entregar un permiso, le tiene que entregar una habilitación, le tiene que entregar un pase, le tiene que entregar un documento en donde señale que ese exportador 1, así como el exportador 2 o el 3 o el 4, tienen un espacio separado para ellos dentro del medio de transporte. Ese documento no es otra cosa que una reserva de espacio. Es como cuando van a un concierto y compran una entrada, esa entrada te da derecho a un espacio. Y si lo compras en zonas muy exclusivas, te da derecho hasta un asiento específico, que nadie se puede sentar ahí. Esto es igual. Y eso lo entrega el transportista principal o su representante, el agente de carga internacional. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿con quién trabajo? ¿Con el transportista principal o con el agente de carga internacional? Bueno, eso va a depender del nivel de volumen que tengas. Porque recordemos que el transportista principal, la naviera, la aerolínea, ellos trabajan con grandes volúmenes. Entonces, como trabajan con grandes volúmenes, ellos no te pueden llevar de la mano desde el inicio, siendo un tipo de mentoría, diciéndote cuáles son los pasos. No, ellos simplemente esperan que tú ya conozcas el tema logístico a precisión y que ejecutes como tal tu responsabilidad dentro de ese proceso logístico. En cambio, el agente de carga te brinda un servicio mucho más personalizado y te lleva de la mano, precisamente para que no cometas ningún error. Por eso es la importancia de uno y el otro. A veces yo, en foros aduaneros, a veces escucho las preguntas de si podemos trabajar de frente con navieras y aerolíneas, ¿por qué los agentes de carga? Yo no coincido. Yo creo que tienen un papel fundamental, precisamente en este gran volumen de exportadores e importadores que tenemos, ¿no? Así que
Tercer documento, reserva de espacio. ¿Y qué información tiene este documento? Bueno, pues, si regreso al ejemplo del 14 de febrero, esta reserva de espacio va a decir qué día debe salir la mercancía al extranjero. El 10 de febrero, si es aéreo, por ejemplo, ¿no? Y va a decir hasta qué día puedo yo llevarla al almacén aduanero. Hasta qué día puedo yo presentar mis documentos dejando todo listo para el transporte internacional. Me va a dar plazos, me va a dar instrucciones, me va a dar claridad, certeza y predictibilidad de lo que yo tengo que hacer para llevar esa carga y ponerla a disposición del transportista principal, habiendo cumplido con la obligación administrativa. Entonces, miren qué importante es la participación, qué importante es lo que asume cada uno de los documentos. Y miren cómo van apareciendo aquellos responsables de emitirlos. Factura electrónica, exportador. Mandato, exportador con el agente de aduana. Reserva de espacio, el agente de carga o el transportista principal. Y aparece un cuarto documento, que eso va a depender de la naturaleza de la mercancía. Si es una mercancía restringida de exportación, por ejemplo, a ver, yo quiero exportar madera. Bueno, pues la madera está restringida. Necesita un documento de control, una autorización de embarque por parte del ente regulador de su sector. En este caso, ¿no? Entra Serfor dentro del Ministerio de Agricultura, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero exportar, productos hidrobiológicos? Dependiendo del destino también me pueden pedir autorización de Sanipes o réplicas de, telares de Paracas, por ejemplo, alguna autorización del Ministerio de Cultura. Entonces, dependiendo de la naturaleza de las mercancías, nosotros necesitamos también gestionar documentos autorizantes. Esa información, la factura, el mandato, la reserva de espacio y los documentos autorizantes, de ser el caso, claro, si voy a exportar prendas de vestir, eso no está restringido por nada, ¿no? Por eso le ponemos según la naturaleza de la mercancía. Esos documentos le permiten al agente de aduana completar la fase previa, generando la declaración aduanera de exportación, pero con datos preliminares. ¿Qué datos me están faltando? ¿Por qué le llamo preliminar? Porque me está faltando la fecha de que la fecha en la cual finalmente esa mercancía se fue a destino. Me están faltando el peso exacto, la cantidad de bultos exactos que se van a embarcar. Pueden pasar muchas cosas entre el nacimiento de la declaración aduanera con datos preliminares y el embarque definitivo de la mercancía. Por eso son datos preliminares. El número de manifiesto del medio de transporte, por ejemplo, tampoco lo tengo. Entonces, estos documentos nos conforman esta fase previa, este primer momento, donde todos siguen en sus escritorios, ¿eh? Todos están en sus computadoras. La factura electrónica, el mandato es electrónico, la reserva de espacio es electrónica, los documentos autorizantes se gestionaron antes del embarque, inclusive antes de la entrega de la mercancía para el control aduanero, y la declaración aduanera de exportación con datos preliminares también se hace electrónica. Entonces, nadie se ha movido en este momento. Ahora, vamos al momento en donde sí tenemos movimiento físico de la mercancía. La fase de ejecución. La fase de ejecución es el segundo momento. Nosotros cuando movemos mercancías dentro del territorio nacional,
estamos obligados a emitir guías de remisión, que hoy son electrónicas también. Y se le recomienda a los exportadores que aún siguen emitiendo guías de remisión manuales, que se pasen ya de una vez a la emisión electrónica. Es mucho más sencilla. A veces, como todo cambio, suele costar un poco, pero es muy, muy amigable. El propio formato de SUNAT o los software comerciales que ustedes pueden encontrar en el mercado para que emitan sus propias guías de remisión. Entonces, la mercancía ya la estoy sacando de mi fábrica, del exportador. Ya la estoy mandando al almacén aduanero. ¿Pero a qué almacén aduanero lo voy a mandar? Ajá, ese dato sale de la reserva de espacio. Y cuando llega al almacén aduanero, el almacén aduanero le abre la puerta a mi mercancía y la pesa, la pone sobre una balanza. Y me emite una constancia de recepción, el ticket de balanza. Miren ustedes cómo estos documentos son tan importantes. Imagínense por un momento, mi mercancía salió de ATE Vitarte, a las 8 de la mañana. Eran 80 cajas, y cada caja pesaba 20 kilos, 1.600 kilos. Y el ticket de balanza me llegó como a las 5 de la tarde, diciendo que mi mercancía fue recepcionada por el almacén aduanero acá en la Avenida Argentina, en el Callao, a las 4:30 de la tarde. Y que eran 80 cajas, pero que el peso recepcionado por el almacén no era 1.600 kilos como yo le embarqué, sino 1.200 kilos. Imagínense si dentro de su protocolo de control no estuviese el análisis de la recepción del ticket de balanza. Eso le pasó a un exportador. No tenía dentro de su protocolo ese control y se enteró de la falta de mercancía cuando la mercancía ya había llegado al extranjero y su cliente le reclamó. Y su cliente, pues, pagó impuestos por el total, por el 100% de las mercancías, le salió canal verde también en destino, y cuando llegó a su almacén se dio cuenta que faltaba un cuarto de contenedor. Miren el reclamo que le hizo, no solo por la carga que no había llegado, sino también por los impuestos pagados en exceso, por los costos logísticos en destino pagados en exceso. Y cuando hacen toda la trazabilidad de los eventos de ese despacho, se dan cuenta que la mercancía llegó 8 horas después al almacén aduanero. ¿Qué pasó durante esas 8 horas? Por supuesto, pues, los amigos de lo ajeno hurtaron parte de ese contenedor. Y desde ahí controlan el ticket de balanza. Si una mercancía sale en un camión de ATE a las 8 de la mañana, ese ticket tiene que estar en sus manos máximo a las 10 de la mañana. Y tienen que validar el peso. Así de grave es. Y hasta puede ser más grave inclusive. Imagínense que no pesa 1.600, sino pesa 1.800 ahora. Peor todavía, ¿no? Entonces, a tener cuidado con los documentos. Los documentos no solo son para leerlos o para archivarlos. Los documentos son para interpretarlos y analizarlos. Nos pueden salvar la vida, nos pueden meter en grandes complicaciones. El almacén emite este ticket de balanza cuando ya recibió mi mercancía. Si la mercancía ya está bajo la potestad aduanera, ya puedo coordinar alguna inspección para el caso de mercancías restringidas. Si esta mercancía restringida dentro de su procedimiento de regulación exige algún tipo de inspección en zona aduanera, ahí es donde ya se coordina. Finalmente, me someto al control de aduana. Y si todo está ok, pues la mercancía sigue su rumbo, sale del territorio peruano y llega al resto del mundo a manos de nuestro cliente. Cuando ya la mercancía se fue, ¿qué hace el agente de aduana? Ya tiene certeza de los datos finales. Ya puede completar
la declaración aduanera que había emitido con datos preliminares para convertirla en una declaración aduanera de exportación con datos definitivos. Entonces, en esta fase de ejecutar todo lo que se había coordinado previamente, este segundo momento, estos son los documentos que aparecen. Estos son los documentos que aduana exige, que nuestro procedimiento menciona. Documentos muy importantes. Por ejemplo, cuando se emite el manifiesto de salida, ese manifiesto se va a alimentar de ese ticket de balanza, de la cantidad de bultos, del peso, de los datos del contenedor, de todo lo que se trabajó en este segundo momento en la fase de ejecución. Entonces, yo sé que se están preguntando en este momento, pero yo he visto otros documentos, me están faltando, no están acá. Sí están, y los vamos a ver a continuación. Y los he denominado tercer momento. Documentos más que aduaneros, comerciales, de exportación, le llamo fase complementaria. Y ahí es donde van a encontrar aquellos documentos que normalmente ven, pero que no forman parte de la lista de documentos exigibles según ley. O que van apareciendo por la actividad o la participación de los actores del proceso de exportación. Actores logísticos. Y vemos, por ejemplo, la lista de empaque. La lista de empaque la prepara, por supuesto, el exportador. ¿Y para qué me sirve? Bueno, si la mercancía tuviese un canal rojo y tengo que inspeccionarla, y el funcionario de aduana me dice, quiero ver el ítem 78 de tu factura, es una factura con 300 ítems. Me voy a mi lista de empaque y me doy cuenta que el ítem 78 está en la caja 124. Y me voy a la caja 124. Imagínense si no tuviera una lista de empaque para hacer un aforo de esas características. Me pasaría todo el día buscando el ítem 78 entre 300 cajas, ¿no? Y le permite también al cliente tener claridad sobre lo que recibe para que haga una contabilización y entregue su conformidad y siga comprando más. Pero es un documento auxiliar, no es un documento legal aduanero. Muchas veces me mencionan también la participación de un certificado de origen. El certificado de origen no es un documento aduanero en Perú, es un documento comercial que le sirve a nuestro cliente en destino para que haga uso de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y el suyo. O ya sea que sea un bloque, como la Comunidad Europea, por ejemplo. Entonces, el certificado de origen, que puede ser redactado de forma directa por el exportador, en el caso del TLC con Estados Unidos, o tiene que tramitar la validación, la certificación en oficinas comerciales debidamente autorizadas, caso el Euro 1 o caso el tratado con China, va a aparecer según lo requiera el cliente. Si el cliente no lo requiere porque, oye, tu mercancía en mi país no necesita certificado de origen porque no paga aranceles, entonces, pues, nunca va a aparecer. No, es un tema contractual con el cliente. Y el mismo cliente me puede decir, necesito certificados de análisis, necesito certificados de calidad o necesito cualquier otra documentación que tenga que ver con el vínculo contractual que hemos celebrado tú y yo al momento de que te compré tus mercancías. Entonces, esta fase complementaria, estos documentos complementarios, nacen precisamente de las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de compra-venta internacional. La pregunta es, ¿cuántos exportadores hoy en día siguen celebrando contratos de compra-venta internacional? Yo que constantemente converso con muchos el día a día, veo que es una práctica que se viene diluyendo en el tiempo. Yo les recomiendo, en la segunda recomendación, exijan, presionen a sus clientes. No tiene nada de malo firmar un contrato de compra-venta. Les da tranquilidad a ambas partes.
Por ahí me preguntaron, ¿el contrato de compra-venta se termina de convertir en una carta de crédito? No, son cosas completamente distintas. Claro que no te van a permitir girar una carta de crédito o que te giren una carta de crédito si es que no hay un contrato bien estipulado entre las partes, ¿no? Los bancos son muy, muy firmes en eso. Pero al margen del medio de pago, celebren contratos de compra-venta porque les va a ayudar muchísimo cuando, Dios no quiera, tengan alguna contingencia. Así que ya saben, segunda recomendación de nuestra clase de hoy. Ahora, lo que hemos hablado está debidamente identificado en etapas documentarias, y cada actor tiene una etapa muy marcada, tanto el exportador como el agente de carga, el agente de aduana, el depósito temporal, la aduana, el propio puerto. Y aunque la aduana no es actor, sino ente regulador, importante también que veamos cuál es su participación. Y acá lo tenemos de manera resumida. Exportador, factura de exportación, el mandato y la guía de remisión. El agente de carga, el booking o la reserva de espacio. Perdón, el booking o la reserva de espacio. El agente de aduana, la DAN preliminar de exportación. El depósito temporal, el ticket de balanza. La aduana, aunque no emite un documento, participa validando que la documentación esté bien emitida a través del control aduanero, ¿eh? Validando que se haya cumplido con la base legal. Y a la menor sospecha que no, pues aparecen los canales rojos de control. El puerto, transmitiendo o generando los manifiestos de carga de salida. Y después que la mercancía se fue, regresamos con el agente de carga que genera el documento de transporte, post-embarque, después que la mercancía se fue. Porque necesita esos datos finales. Y es el agente de aduana el que necesita esos datos finales del documento de transporte para poder complementar esa DAN preliminar y convertirla en una definitiva. Y con eso, poder regularizar esta información ante la aduana, que es finalmente quien la revisa, y si está bien, acepta la transmisión de esos datos complementarios. Entonces, este proceso, estas etapas documentarias, tienen actores y entes reguladores muy marcados, con mucha claridad. Acá se puede evidenciar, por ejemplo, que la exportación en el Perú es tremendamente sencilla. Es un proceso muy sencillo, muy ágil, muy dinámico, completamente digital hoy en día, salvo el momento en el cual tengo que movilizar un contenedor para una inspección física. Eso obviamente no se puede evitar, pero el resto de procesos documentarios, por no decir todos, son digitales. Todos son digitales. La factura, el mandato, la guía de remisión, la declaración aduanera, la reserva de espacio, el ticket de balanza, las citas para poder ingresar el contenedor al almacén o la carga al almacén aduanero, la respuesta de la aduana, las regularizaciones, todo es digital. Todo es digital. Y acá también, para los chicos que nos están acompañando, que seguramente tenemos muchos estudiantes en sala, acá también hay un mensaje. Si todo está digitalizado, mis competencias, mis conocimientos tienen que tener ese enfoque también, ¿no? Manejar mucho este tipo de procesos. Y les cuento, hace 24 años el proceso era tremendamente diferente. Todo era papel, todo era cola, todo era tener que ir de un lado a otro, gestionar cada documento, demandaba mucho tiempo. Hoy es muy, muy, muy sencillo, muy ágil, muy flexible, muy, muy dinámico también por este cambio. Y nos genera un mapa logístico fácil de leer también, donde cada uno de estos actores y el ente regulador tiene una responsabilidad muy marcada, ¿no? Recapitulando, el exportador a nivel aduanero, y acá si hacemos la comparación, a nivel aduanero emite la factura electrónica de exportación, la guía de remisión también electrónica y el mandato electrónico. Y a nivel comercial, un certificado de origen si su cliente se lo pide, una lista de empaque
y cualquier documento según el tipo de mercancía y según el tipo de contrato que tenga con su cliente. El agente de carga, perdón, el transportista local, nos estábamos olvidando del transportista local. Un punto importante es la recolección de las mercancías. Este transportista local, para mover las mercancías desde el almacén del exportador, de la fábrica del exportador, hasta el punto de salida, que es una zona aduanera, una zona de potestad aduanera, necesita también, necesita tener documentación en regla. Necesita emitir también una guía de remisión de transportista. Y acá muchas veces me preguntan, ¿cualquier carro va a poder recoger mi mercancía? Por supuesto que no, por temas de seguridad. Tienen que ser empresas de transporte que estén debidamente homologadas y acreditadas ante los almacenes aduaneros, que tengan sus documentos en regla, que tengan sus elementos de protección personal y de seguridad, casco, chaleco, botas con cinta reflectiva 3M por ambos lados, doble tira en la espalda. Entonces, que tengan su seguro complementario de trabajo riesgoso, su SSTR, que esté vigente. Hoy, que todo esté digital, nos permite y nos ayuda muchísimo a controlar eso, por ejemplo. Hoy, con el número de DNI de un chofer, podemos validar que tenga la licencia correcta. Yo les cuento algo, hace muchos, muchos años, recuerdo que una empresa de transportes, un chofer, estaba manejando una plataforma, fue hasta San Juan del Urigancho, recogió el contenedor y ya estaba camino al puerto, los plazos eran muy ajustados y pasó por una intervención de tránsito, de esas que siempre hacen los policías, ¿no? Intervenciones regulares. Y en ese tiempo los brevetes no eran electrónicos. Él presentó su brevete y el policía se dio cuenta que no contaba con autorización A3. En ese tiempo esa era la categoría para los portacontenedores. Tenía A2, solo que este chofer, muy temerario, había, con un lapicero muy finito, había colocado una rayita al costado del A2, convirtiéndolo en A3. Eso generó que la autoridad se lo lleve a él y al contenedor, a la comisaría, hasta aclarecer los hechos, la falsificación de un documento. El contenedor perdió la fecha de embarque y el cliente, el exportador, se ganó una sanción, una multa, porque tenían un contrato con su cliente en el cual, si no llegaba a la fecha en el plazo previsto, había una penalidad de un porcentaje del valor de la factura. Entonces, miren cómo, por no validar la documentación del transporte y del transportista, se generó toda una incidencia. Ahora, en breve, vamos a ver un checklist que nos ayuda mucho precisamente a identificar ese tipo de eventualidades. Tenemos al agente de carga. El agente de carga que nos genera una reserva de espacio, un borrador de guía aérea, que finalmente, cuando la mercancía se va, sale al extranjero, se convierte en un documento de transporte internacional, en un conocimiento de embarque. El agente de aduana, que tiene que emitir una declaración aduanera preliminar y con los datos complementarios, termina siendo nuestra constancia de haber exportado. Por ahí me preguntaron, profesor, ¿y cuál es la importancia de una declaración aduanera? Bueno, no solo es cumplir con la obligación que enmarca la ley sobre el procedimiento de exportación definitiva, también te permite demostrar o complementar la emisión de una factura a un no domiciliado, porque recordemos que cuando yo emito mi factura electrónica a una empresa en el extranjero que no tiene RUC, yo marco la casilla, empresa no domiciliada, y por lo tanto no se activa el impuesto, el IGB. Entonces, si yo no complemento, y es una tarea para los contadores, si yo no complemento que esa factura
está debidamente datada en una declaración de exportación, la SUNAT me fiscaliza inmediatamente. Porque es mi obligación, así como emití una factura a un no domiciliado, complementarla con mi declaración aduanera definitiva de exportación. Ojo, que esté debidamente regularizada. Profesor, ¿y cómo sé si está regularizada? Bueno, pues hay otro documento. Todo digital, por supuesto. Exportadores, atención con este dato. Pídanle a sus agentes de aduana que cuando concluye el proceso de una exportación y ellos les confirmen que ya está regularizada, les envíen la constancia digital de regularización que sale en el portal de la aduana. Ustedes también las pueden descargar, ¿eh? Pero si el socio estratégico que tienen, la gente de aduana, está en la misma sintonía que ustedes, no va a tener ningún problema en enviárselo. ¿Por qué? Porque si pasado el tiempo, ustedes que han confiado a ciegas en su agente de aduana, y eso no está mal, eso está bien, pero les llegase una notificación de una exportación que no ha concluido, la multa es para ustedes, para el exportador. Yo sé que se preguntarán, ¿pero cómo que la multa va a ser para mí si yo contraté a mi agente de aduana? Ustedes acaban de responderlo, ustedes los contrataron. No es un tema entre privados. La multa no es para el agente de aduana, es para el exportador. Así que revisemos bien a quién contratamos. Es muy importante. ¿Y qué constancia nos da? ¿Qué constancia nos brinda cuando regulariza la documentación de exportación? Bueno, el depósito temporal, el almacén aduanero que funciona también como, que puede funcionar como puerto, en caso sea puerto, tenemos DP World, APM, pronto tendremos a Chancay también, que este año inaugura la primera etapa, nos emite la constancia, ¿no?, el ticket de balanza, y también se encarga de someter la documentación de esa exportación a la aduana para saber, para validar qué canal de control vamos a obtener. El ente regulador, la SUNAT, valida nuestro manifiesto, valida nuestra documentación y nos confirma si todo está de manera correcta. Y bueno, el puerto finalmente se encarga de recibir a las naves, puede ser el aeropuerto también. Finalmente las mercancías se van a destino, ¿no? De esto les hablaba, el checklist exportador. El checklist exportador nos ayuda, se convierte en una herramienta importantísima. Tengo clientes que he visto cómo tienen digitalizado este checklist en sus sistemas internos. Imagínense ustedes exportadores a cargo de un montón de responsabilidades, contabilidad, ventas, operaciones, producción, finanzas, no pueden estar en todo. Tienen un área de comercio exterior o un encargado de comercio exterior en sus empresas. Y hoy el encargado no vino, se enfermó, es un ser humano. Justo hoy tienen un embarque. Lo están llamando por teléfono y no les contesta. ¿Quién puede tomar la posta? ¿En qué momento se quedó el despacho? Y entre que empiezo a averiguar todo, ya perdí mi turno, mi cita en el almacén aduanero y la mercancía se me quedó y perdió el vuelo, la nave. El checklist exportador me sirve para poder precisamente llevar el control de mi exportación. Si ya analicé la factura, si ya solicité el booking, si ya contraté el transporte local, si ya hice la carta mandato, si ya hice la revisión del embalaje, ya emití la factura, emití la guía de remisión, ya envié la documentación al agente de aduanas, si ya lo envié al almacén, si ya hice el certificado de origen, si ya probé la matriz de datos, si ya hice el canal de control, si ya recibí el ticket de balanzas y todo. Y a esto le pueden poner sus propios indicadores para efectos de control y medición de su área de comercio exterior. No se puede gestionar aquello que no se puede medir. Y la mejor manera de medirlo es a través de herramientas.
Esta es una herramienta que yo les recomiendo muchísimo. Ya estamos entrando en la fase final, en la parte final de nuestra presentación. ¿Qué documentación debo revisar aparte del procedimiento de exportación definitiva? Muchas veces me preguntan, profesor, ¿y cómo sé, cuáles son los alcances de mis socios estratégicos? Usted me ha dicho, pues, que contrate bien, que vea aquí mi agente de aduana. Muy buena pregunta. Veamos las obligaciones de los operadores de comercio exterior, que está en la Ley General de Aduanas, que está en su reglamento también. Lecturas muy cortas, muy ágiles, y nos va a dar muchísima claridad sobre los alcances, sobre lo que debo hacer. Profesor, he leído el procedimiento de exportación definitiva, pero no me detalla con amplitud todos los puntos que debo considerar en mi factura para no domiciliados. Te puedes también apoyar en el reglamento de comprobantes de pago. Te va a ser de mucha ayuda. Profesor, ¿cómo sé yo? Mi cliente me está pidiendo que emita la factura en CFR o en CIF. ¿Cómo sé yo cómo tengo que desglosarlo? Porque el procedimiento me dice que mi exportación va a ser declarada en FOB siempre. Y que si hubiese otro Incoter, pues yo tengo que hacer el desglose, la declaratoria, y que sea fácilmente identificable por la autoridad. Para eso necesito conocer mis Incoter 2020, ¿no? De la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Y por último, profesor, ¿cómo emito mi certificado de origen? Eso va a depender de a qué país estemos exportando, si tenemos un tratado con este país, y, de ser así, revisar el texto de tratado. El capítulo de reglas de origen de los tratados me va a dar claridad sobre eso. Entonces, tengo base legal de soporte también, no solo mi procedimiento de exportación definitiva, base legal de soporte que me va a dar mucha fortaleza y, sobre todo, mucha seguridad sobre lo que estoy haciendo. Y es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, no solo se trata de aprender el cómo, hay que también analizar cómo llegamos a ese momento. ¿Por qué hago las cosas? ¿Para qué hago las cosas? ¿De dónde viene lo que hago? ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo está bien? Eso es analizar todo. Y eso me da una seguridad y una tranquilidad para hacerlo mucho mejor y hacerlo más rápido. Y capacitar y delegar, que es lo importante. Recordemos también que cuando yo envío muestras, puedo enviarlo a través de las empresas courier, que hoy en día se llaman, pues, empresas de envíos de entrega rápida, ¿no? O puedo utilizar también el servicio postal. Esta documentación va a ser similar realmente. La guía courier es una guía declarativa. La factura también, una factura que yo puedo emitir con valor cero. El sistema me lo permite hoy en día. Y si quiero yo tener una declaración simplificada de exportación, puedo utilizar el servicio postal, por ejemplo, SERPOST, ¿no? Puedo utilizar el Exportafácil. Dentro de esta documentación modelo, y aunque este no es un documento aduanero, yo siempre empiezo mostrándolo. Por eso que también he visto que poco a poco se está perdiendo por parte de los exportadores en esta vorágine de manejarlo todo muy rápido, que me parece genial, pero manejar instrucciones de embarque es como tener un resumen de un contrato entre mis operadores de comercio y el exportador, que soy yo. Porque a través de instrucciones de embarque yo le puedo decir por qué modalidad quiero que se vaya la carga, qué servicios les estoy pidiendo. ¿Cuál es la empresa? Los datos de la empresa que debe figurar como exportador. De repente yo soy un corporativo de varias empresas. Los datos del cliente, quien va a recibir la carga. ¿A quién se le debe avisar cuando la mercancía llegue? ¿Dónde se va a pagar el flete? ¿Qué tipo de mercancía es? ¿Cuándo se va a entregar la carga? ¿Cuándo desearía yo que se embarquen las mercancías al extranjero? ¿En dónde se va a entregar? ¿A qué hora? ¿Cuáles son las características que debo considerar? Oye, por si acaso, yo voy a entregarte un embarque de rocas de Marcasita, ¿ah? Y esto no se puede subir a mano a un camión por el peso. Necesitamos un montacarga, tráelo. Necesitamos una estoca, tráelo.
cuántas cajas son, el peso, las dimensiones, para saber qué tipo de unidad tengo que mandar, qué documentación voy a entregar. Entonces, las instrucciones de embarque juegan un papel importantísimo, fundamental. Yo creo que es un documento neural para que las coordinaciones logísticas empiecen bien y terminen bien. Por supuesto, mi factura electrónica, mi factura consignada a una empresa en el extranjero, que indique la moneda, que indique los datos de mi cliente, su dirección, por supuesto, la forma de pago, que esté detallada la descripción del producto, la unidad comercial en la cual se la estoy vendiendo, la cantidad, el precio unitario, el precio total, que indique cuándo vence esta factura, cuándo se ha emitida, que indique alguna referencia de mi cliente si así lo desea, que indique la guía de remisión con la cual está anexada. Entonces, esa información es importante. Y complementaria, puedo poner los datos del contenedor. Si está en un Incoterm diferente al FOB, hacer el desglose. Por ejemplo, esto estaba en CFR. Acá podemos ver cómo estaba en CFR, emitida en CFR. Y en el desglose, podemos ver que tiene un flete. De esa manera, yo discrimino el flete como agente de aduana y al FOB correspondiente y correcto en la declaración aduanera de mercancías. El peso, desde acá está, condiciones de venta, CFR, ¿no? La nave, si tengo el dato, la forma de pago, ya dijimos. Datos importantes que a mi cliente le sirvan, que el procedimiento me exija y que yo pueda, de manera personalizada, seguir mostrando esta información. Y eso le da también mayor soporte, mayor respaldo, mayor credibilidad a una empresa que tiene todos estos parámetros. Y es información que tenemos a la mano. Una guía de remisión, en este caso el cliente todavía lo sigue sacando de manera manual, pero lo importante de la guía de remisión del exportador es que esté consignada al almacén aduanero de embarque. Eso es lo importante de la guía de remisión. Muchos exportadores en sus primeras exportaciones piensan que la guía de remisión tiene que consignarse también a su cliente. No. A ver, vamos a explicar eso en 10 segundos. La guía de remisión tiene un objetivo: acompañar legalmente las mercancías desde la zona, desde el punto, desde la dirección en donde se desprende de la titularidad de la empresa, del exportador, que es en su bodega, y termina cuando llega al almacén aduanero. Cuando llega al almacén aduanero, ¿quién va a reemplazar? ¿Qué documento va a reemplazar esta guía de remisión? El documento de transporte que acompañe esa mercancía y le da esa titularidad legal hasta el otro lado en el país de destino. Por eso un documento de transporte es un título valor, porque transfiere propiedad. Y la propiedad de esa mercancía, cuando llega al país de destino, es de a quien está consignada, del cliente, que figura en la factura electrónica del exportador. Ahí hay una precisión importante que tienen que considerar. Bueno, esta es una validación de mandato, ¿no? Podemos ver cómo el mandato es electrónico, por medio de la presente, se comunica que el dueño, consignatario, consignante, con el RUC tal, el nombre tal, mediante mandato electrónico, al amparo y la Ley General de Aduanas, le ha encomendado el despacho aduanero de las mercancías bajo las siguientes condiciones. Y pone el tiempo de inicio, el tiempo de fin, las aduanas por donde lo puedo representar y los regímenes aduaneros. 10 es IMPO, 40 es exportación. Y acá tenemos una muestra de cuando una mercancía es restringida. Por ejemplo, en este caso, esto es exportación de madera, ¿no? Cuando hay convenios internacionales que respetar, las mercancías tienen que viajar con su respectivo permiso. Y eso hay que tramitarlo ante los entes reguladores para que cuando la mercancía llegue a destino, al momento de hacer la importación, este documento sirva como la llave que abre ese candado ante la regulación que va a tener el país de destino. En este caso vemos que la mercancía va a México.
el cliente en México va a necesitar ese documento para poder nacionalizar sus mercancías. Muy importante. Yo les agradezco mucho, mucho que nos hayan acompañado en estos minutos. Este tema es muy importante porque nos permite evitar errores, evitar omisiones que nos generan también contingencias, infracciones, multas y eventos negativos. La idea es seguirnos preparando con esa vehemencia, con esa pasión, con esa fortaleza para seguir mejorando nuestros procesos y darle mayor certeza y mayor seguridad a cada exportación que hagamos. Y desde este momento yo estoy atento a las preguntas que haya, a las consultas que tengan para poder absolverlo con el mayor de los agrados. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Andrés por tu presentación. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas y vamos a comenzar con esta primera pregunta por parte de Renzo Pinedo, que nos dice: en el caso que sean mercancías perecedoras, ¿se podría reimportar? Muy buena pregunta. Sí, yo he tenido muchas de esas experiencias. Productos hidrobiológicos, Renzo. La mercancía se fue, recuerdo que se fue a España, tuvo observaciones por la entidad de España. ¿Y qué había pasado? La mercancía estaba bien. Se habían equivocado en etiquetar las cajas. Muy estrictos allá. Dijeron, no, esto no se puede reetiquetar acá, se tiene que ir del país. Entonces, el exportador tuvo que retornar el contenedor de productos hidrobiológicos, era pescado, recuerdo, congelado, y tuvimos que hacer el proceso de reimportación, régimen 36, reimportación en el mismo estado. El exportador ya había cobrado su drawback, inclusive. Y acá hay otro consejo, gracias por la pregunta, Renzo. Exportadores, estén seguros de que el proceso concluye al otro lado, de que su cliente ya retiró las mercancías, ya está en su bodega, todo está bien. ¿Por qué? Porque en este caso que les comento, el exportador tuvo que devolver el drawback y la devolución del drawback acarrea también una sanción del 50% del valor indebidamente restituido. Entonces, se le generaron más contingencias al exportador, porque no solo tuvo que pagar el flete de retorno, los gastos de nacionalización, ese contenedor era refrigerado, necesitaba energía, entonces necesitaba estar siempre conectado, necesitaba muchas cosas. Y ojo, cuando la mercancía regresa, sin importar el tipo de mercancía que sea, sale canal rojo. La aduana, el departamento de exportaciones tiene que ir y validar que esté retornando lo que se ha ido, por lo menos lo que está declarado en la declaración de exportación. Así que muy importante esos detalles, esas recomendaciones, está bien. Gracias, Renzo, por la consulta. Siguiente pregunta por parte de Ana Clara. Nos dice, si estoy trabajando con el Nicoter Export y tengo un cliente en Ecuador que va a venir a recoger la mercadería en mi almacén, ¿yo estoy obligada como empresa a estar a aparecer el nombre de mi empresa en los documentos de exportación? Hola, Ana Clara, ¿cómo estás? Mira, el procedimiento de exportación es muy claro y hace una diferenciación así directa entre la parte comercial y la parte aduanera. En la parte comercial, Ana Clara, tú puedes realizar tu contrato de compra-venta en el Incoter que tú desees. Absoluta libertad para eso. Pero en la parte aduanera, la parte legal, para que tú seas reconocida como una exportadora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que emitir una factura de exportación a una empresa en el extranjero. Y esa condición y esa obligación que tú asumes al momento de emitir una factura de exportación te da la responsabilidad de exportadora ante la aduana. ¿Y cuál es esa responsabilidad exportadora? Esa responsabilidad es, ya que emitiste la factura a un no domiciliado, tienes que cumplir con todo el proceso. Y eso es mandar las mercancías para que se sometan al control aduanero, guía de remisión. Darle mandato a un agente de aduana para que te represente legalmente, porque tú eres la exportadora. Yo sé que tú me dirás, pero yo no pago nada de eso. De nuevo,
parte comercial separada de la parte legal aduanera. Por eso, mucho cuidado cuando exporten en Ecuador y el cliente les dice, no, tranquila, mándamelo a este almacén X, un almacén local, un depósito simple que no es aduanero, no es nada. Y yo te aviso cuando las mercancías ya se vayan al puerto para que me completes la información final. Cuidado, cuidado porque la mercancía deja de estar bajo el control de ustedes. Y ustedes son los responsables legales de esa mercancía. Mucho, mucho ojo con eso. Y recuerden, tema comercial Incoterms no tiene nada que ver con el tema legal aduanero. Eso está en el procedimiento de exportación definitiva. Muchísimas gracias por esa pregunta. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Jonathan Bustamante que nos dice, ¿el mandato es un formato único de cada empresa o es un formato general dado por una entidad? ¿Cómo estás, Jonathan? El formato del mandato aduanero es un formato establecido por la propia aduana, por la propia SUNAT. Es el resumen de un formulario que llenamos los exportadores a favor de los agentes de aduana. Y es digital, realmente. La manifestación que mostré hace un momento simplemente es la impresión que nos da el sistema, el portal de SUNAT. Es un documento digital y es estándar, para todos igual. De acuerdo. Pregunta por parte de Juan Fernando Ayasta, que nos dice, ¿precinto se describe en la GRE y en el BLIJO, el cual el cliente cuando recibe la carga lo revisa? Hola, Juan Fernando. El precinto se declara, es una muy buena práctica, se declara en la guía de remisión electrónica, en la GRE, y se declara también en el documento de transporte, es decir, la información se traslada, ¿no?, al documento de transporte internacional. Cuando llega la mercancía a destino, el cliente, tu cliente, lo que va a hacer, por temas de seguridad, antes de abrir el contenedor, es validar que el precinto 1, 2, 3, 4, declarado en los documentos logísticos, sea el mismo precinto que ha llegado. ¿Qué sucede, Juan Fernando, en los casos de que la mercancía llegó al almacén acá, en Callao, el control aduanero, y la aduana dice, canal rojo, abramos, se rompe el precinto, ¿no? Tiene que haber un acta de cambio de precinto para que el nuevo precinto sea colocado en el documento de transporte final y que tu cliente, cuando reciba ese documento de transporte, encuentre el precinto físicamente que sea el mismo declarado en el documento de transporte. Y si preguntase por qué cambió contra el precinto declarado en la GRI, exista un acta de inspección que valide dicho cambio. Si hubiera otra situación con un precinto desconocido, inmediatamente tiene que reportarlo y si esa carga está asegurada, tiene que informar a la compañía de seguros para que, en el caso, esperemos que no, que sea que carga siniestrada, es decir, que han hurtado parte de la mercancía o que se robaron toda la mercancía, el seguro les pueda reconocer, ¿no? Y aquí aprovecho, Juan Fernando, tu pregunta. Nuevamente, una recomendación para todos. Aseguremos las mercancías. No lo veamos como un costo, sino como una inversión, al margen de los Incoterms. Hoy los seguros son muy baratos. Ojo, los seguros al comercio exterior son muy baratos. Así que por ahí a revisar también ese punto de vista. Gracias, Juan Fernando. Siguiente pregunta por parte de Ricardo Chupitazzi que nos dice, por ejemplo, si llevo muestras a una feria bajo exportación temporal, pero algunas muestras se venden en la feria, ¿cómo se regulariza? Hola, Ricardo. Yo viajé a una feria. Me voy con mis mercancías. Viajé y las saqué como una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, porque yo solo pensaba en exhibirlas. Llegué a la feria, me puse en el stand y a los visitantes de la feria les encantó lo que llevé. Me lo empezaron a comprar. Obviamente yo lo vendí, esa es la idea, ¿no? Yo lo vendí. Me quedé sin mercancías. ¿Qué hago ahora? Si yo ya había declarado que iba a regresar con las mercancías a Perú. Por eso salieron como exportación temporal. Tranquilo, Ricardo, no hay problema.
lo que tiene que hacer tu agente de aduana es simplemente declarar que esas mercancías ya no van a regresar y esa exportación temporal, régimen 51, se convierte en una exportación definitiva, régimen 40. Para eso tienes hasta 12 meses contados desde la fecha de embarque de la mercancía al extranjero. Pregunta por parte de José Flores que nos dice, ¿cómo saber si estoy haciendo un buen llenado de un documento como el packing list? Porque entiendo que no hay un formato predefinido, ¿no es así? Claro, claro que sí. A ver, ahí la responsabilidad de ese packing list es del área de almacén, el área que despacha las mercancías. Las empresas exportadoras tienen sistemas de control de inventarios y estos sistemas de control de inventarios tienen, suelen tener, módulos de estiba para empresas exportadoras. Ojo, hoy estas herramientas han avanzado tanto, han cambiado tanto, que hoy me pueden decir, si yo cargo en el software el tamaño del furgón en el cual voy a estibar mis cajas, el mismo sistema me lo dice, inclusive. ¿Cómo las tengo que ingresar? La caja puede tener 60 por 40 por 40, imagínense. La tengo que poner de lado, la tengo que poner de vertical, la tengo que poner horizontal. ¿Cómo la tengo que ingresar? Eso es por cómo lo estiba. Y ahora, ¿cómo genero el packing list? Precisamente de cómo las estoy despachando. Recuerden que tenemos en almacenes este sistema de inventario que nos va indicando qué ítem de esta factura está yendo en cada caja. Eso lo hace el sistema. Lo puedo hacer en un Excel también lo puedo hacer en un Excel. Yo no lo recomiendo mucho, pero en caso de que no tengan, por ejemplo, Andrés, estoy comenzando recién, es mi primera exportación, ¿lo puedo hacer en Excel? Por supuesto que lo puedes hacer en un Excel, ¿no? No hay un formato preestablecido y eso va a depender de muchos factores. El tipo de caja, el tipo de producto, la cantidad de ítems, de unidades dentro de la caja, eso es muy diverso realmente. Perfecto. Siguiente pregunta, vamos a ver porque han ingresado varias, pero por el tiempo también aquí también Andrés también tiene su espacio, así que igual forma vamos a tratar de trasladar a la mayoría. Siguiente pregunta por parte de Giovanna. En el caso de que el depósito temporal hubiera una discrepancia en el peso, ¿dónde puedo reclamar mi mercadería? En el caso que hubiera una discrepancia en el peso. A ver, si yo ingreso mi mercancía para exportación a un depósito temporal, el ejemplo que puse, 80 cajas con 1.600 kilos salieron de mi bodega en ATE. Llegan 80 cajas con 1.400 kilos. Oye, son 200 kilos de diferencia, más del 10%, ¿no? Entonces yo inmediatamente paro toda la operación, le mando un correo al almacén y le digo, miren, yo mi ticket de bodega dice 1.600, ustedes dicen 1.400. Primera acción, repesaje. Vuelvan a pesar. Puede haber un error al momento de haberlo pesado. Si en el repesaje me vuelve a arrojar que hay 200 kilos menos o más, lo que tengo que pedir es una inspección dentro del depósito temporal. Yo mando una persona de mi confianza, normalmente es el encargado de comercio exterior o el almacén que despachó, para revisar si todo está completo con la lista de empaque, con la factura comercial que tengo. Si todo está completo, si nada falta, entonces es un tema de descalibración o de la balanza del depósito o de mi balanza, una de dos. Pero si encuentro un faltante, inmediatamente lo que tengo que hacer es reportar el siniestro ante la compañía de seguros y si no está asegurada, pues tengo que hacer mi descargo con la empresa que me brindó el servicio de traslado de esa mercancía desde mi bodega hasta el almacén aduanero. Que ellos demuestren la trazabilidad, qué ruta escogieron. Hoy todos los camiones, por regla del MTC, tienen que tener GPS. Entonces, hay varias maneras de cómo reaccionar ante ese escenario no tan deseado. Siguiente pregunta por parte de Gretel Celis que nos dice, ¿nos podría explicar sobre el envío de mercadería polos de algodón sin valor comercial a Estados Unidos? Hola, Gretel. Bueno, si es sin valor comercial, entiendo que son cantidades pequeñas.
y por ahí tú puedes usar el Exportafácil, puedes utilizar Serpos. Lo único que necesitas es un comprobante de pago, puede ser una boleta de venta, inclusive a un nuevo domiciliado, llenar tu formulario, que es como una declaración aduanera de mercancías, pero más reducida porque es simplificada, lo haces por web, y una vez que generas por web también el número de la declaración, llevas ese print con tu comprobante de pago, con tus muestras a Serpos, pagas el envío y las mercancías viajan sin ningún problema. Recomendable que puedas también adjuntar un certificado de origen, lo descargas del portal de acuerdoscomerciales.gob.pe, descargas el modelo, lo completas y lo adjuntas con las muestras que tú estás enviando, ¿no? Es muy sencillo realmente y ahí se recomienda mucho Serpos. Ok. Siguiente pregunta por parte de Juan Fernando Yasta. ¿Y si sobrepaso el payload, se puede conversar con la naviera o tengo que retirar pallets? Oh, es una muy buena pregunta, muy técnica también, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos un máximo. El payload que menciona nuestro compañero es el que está indicado en la parte trasera de los contenedores, ¿no? Y tienen un peso máximo que puede cargar ese equipo, esa caja metálica, ese contenedor. Si sobrepasa, me ha pasado varias veces, la naviera normalmente te exige, oye, retira el exceso, y hay que retirar el exceso, porque ellos también tienen mecanismos y regulaciones sobre los cuales hacer la transmisión de pesos. Inmediatamente nos pueden sancionar si nosotros insistimos. Es más, ni siquiera nos van a autorizar el embarque del contenedor hasta que no regularicemos eso. Entonces, la respuesta es sí, tenemos que retirar el excedente para poder seguir con el embarque. Perfecto. Aquí, con respecto al tema, la pregunta de Stephanie, que nos dicen, a través de una declaración simplificada, ¿debo conocer la partida arancelaria o aduanas me asigna la partida a mi producto? Es una muy buena pregunta. Dependiendo de la naturaleza de la mercancía, yo le recomiendo a todos los que nos acompañan hoy que cuando uno va a hacer una exportación, o también le sirve a importadores, ojo, ¿ah? Uno tiene una obligación con la mercancía, que es conocerla. Y ese conocimiento se traduce en no solo saber su composición técnica, sino también saber en dónde está clasificada la mercancía. Y para eso, yo tengo un mecanismo, primero el oficial, que es el de aduana. Yo agrego mi caso al portal de aduana y hago una solicitud de clasificación arancelaria. Es gratuito, chicos, es gratuito. Ingresan la solicitud, la completan, pueden poner una foto, una ficha técnica, lo que ustedes deseen. Y aduana les va a dar la partida arancelaria con una resolución a nombre de ustedes que les va a valer siempre. Bueno, por lo menos hasta que siga vigente el arancel que tenemos, que es el arancel 2022. Así que, por ahí, aduana me alimenta. También puedo preguntarle a mi agente de aduana, que tiene un representante aduanero o varios, que han llevado la especialización, sobre todo en la clasificación de mercancías. Entonces, tengo muchas opciones para poder obtener esa información, ¿no? Y si en el caso que tengo que hacer una venta ahorita de emergencia y no tengo tiempo para hacer todo eso, pues en el portal de SUNAC también, nosotros al momento de llenar la declaración simplificada, podemos poner los datos de las mercancías, por ejemplo, calzado, y nos va a aparecer todas las opciones de calzado y escogemos la que más se nos asemeje o la que tenga mayor consistencia en correlación con la información técnica de mi producto, ¿no? Pero, nuevamente, recomiendo la primera, que es la oficial, la segura, y que es la que más le conviene y encima es gratuita. Genial. Bueno, para todas aquellas preguntas relacionadas a los requisitos para poder exportar el ABS exportador, pueden comunicarse a los canales de atención al exportador y, sobre todo, ahí se le va a dar todo el paso a paso. Y para todas aquellas preguntas, lo pueden hacer tanto de manera correo, teléfono, WhatsApp. También hay una atención presencial en la avenida Jorge Basadres 610 San Isidro. Y para responder la pregunta a todos con respecto a sus presentaciones, con respecto a la presentación del día de hoy, se le va a estar enviando por correo electrónico en el transcurso del día o mañana más tardar. Y bueno, aquí también trasladando la inquietud de muchos de nuestros asistentes a que si se puede compartir el checklist del exportador en Excel. Sí, entonces, claro, claro que sí, encantado. Claro que sí, por supuesto, cuenten con eso. Perfecto, entonces ahí nos comprometemos con Andrés para ver también compartir a todos los asistentes ese Excel, a ver,
y nada. Y bueno, ya cerramos esta segunda sesión. Muchas gracias, nuevamente te agradecemos, Andrés, por tu presentación. Nos pudieras resolver una serie de interrogantes sobre el proceso exportador, sobre cómo poder, sobre todo algunos 10 recomendaciones. Así que muchas gracias. Antes de cerrar esta sesión, no sé si tuvieses algunas palabras de cierre. Claro, claro que sí. Solamente gratitud por la invitación. Siempre es importante seguir contribuyendo en estos espacios, que los exportadores, los estudiantes, los emprendedores se sigan capacitando para que de esa manera podamos exportar más. La exportación genera el ingreso de muchas divisas, de muchas fuentes de trabajo, de una sociedad más justa, más ordenada y más equitativa. Así que, por mi lado, siempre cuenten conmigo. Yo estoy a la orden para resolver cualquier consulta. Sé que el tiempo es corto, pero ahí están los datos y míos si me quieren contactar. Un fuerte abrazo y sigamos compartiendo en los miércoles del exportador. Así es. Muchas gracias. También agradecemos a nuestros asistentes. Nos estamos reencontrando a partir de las 2 de la tarde con el siguiente tema que va a estar enfocado a hablarnos sobre el Exporta Fácil, un servicio administrado por Serpos. Pues nada, eso es todo por esta segunda sesión. Nuevamente nos reencontramos a las 2 de la tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias.